Queda por ahí. Rocas por ahí abajo, está todo plagado. Mira aquí los musgos, ahí tienes. Ahora tengo que volver a la otra roca que vi desde el camino y ya bajar tal como subí. Espero no encontrarme con el jabalí o bicho, que no sé si se alejaría ya el bicharraco. Tenía pinta de jabalí por el ruidazo que hizo, pero bueno. Tiene bastante agarre estas botas, pero tampoco es para fiarse mucho. Mira estos surcos. Yo veo muchas cosas que son naturales de las rocas, del tiempo, pero no sé. Se habrá hecho, habrá aquí algo hecho por el ser humano hace miles de años. Lo que es un lugar idóneo, está en alto, se domina, aunque bueno, ahora con la niebla no se ve nada, ¿no? Pero se domina bastante kilómetros alrededor, que esto, aquí es estos sitios donde construían castros y hacían petroglifos en las rocas, en lo más alto de los montes y tal. Igual en la cámara no se aprecia bien, pero este color verde es súper alucinante ahora con esta luz así, que está la cosa con niebla y tal. Está súper verde, pero casi fluorescente el verde este. Casi luminescente. Mira estos huecos casi perfectos. Hechos quizás por el agua o por el ser humano, porque está como muy, muy perfecto el círculo este. Aquí se forma como una cuevecita debajo de la roca. Y yo veo que los cantos están como muy rectos, ¿no? Como trabajados por... no sé si están... a mí me parece que está trabajado por el hombre esto, porque lo veo como muy canto, muy, muy recto. En Galicia nunca se sabe, igual empiezas aquí a excavar y encuentras restos de aquella época, la edad de hierro o de bronce y tal. Nuestros antepasados, huellas de nuestros antepasados por aquí. Igual esto era un castro, quién sabe. Y no está todavía descubierto, nos han puesto aquí a excavar. Puede ser que sí, puede ser que no. Me dan ganas de venir a estos sitios con una desbrozadora, tú. A ver dónde tenía la bicicleta, no me acuerdo. No estaba por aquí. A ver si me la ha robado. Me la ha robado el jabalí. A ver, ¿dónde está la bicicleta? Hostia, igual no era un jabalí, era alguien que pasaba por aquí y me estaba vigilando y me robó la bicicleta. La Rock Reader. O vaya regalito. No, está más para abajo la bicicleta. Joder. No estoy nada asustado porque aquí no pasa ni Dios. Hostia, ¿quién va a pasar aparte de yo? Yo estoy muy loco, pero habrá más locos como yo. La dejé a pie de camino. Ah, igual me la robó el jabalí. Por aquí hay huellas de animales. Oh, mira dónde está la bici, no la veía con la niebla, tú.
Y acá le he puesto el piloto rojo, qué susto. Ya creía yo que el jabalí me había robado la bici. Mira que le he puesto el piloto rojo, que con esta niebla no lo encontraba. Aquí está. Caray, me he pegado. Ha habido un momento que me ha asustado, ¿eh? Mira que salto yo para. ¡Oh, mola, tío! Pues nada, ya baja del monte. Mira la niebla que hay. Mira la niebla, además, como va envolviendo esas aldeas que hay ahí al fondo. Uf. Está todo, vamos, no se ve un carajo, como dicen aquí. Ahora me toca bajar por esta carreterilla. Respecto a las dos vides, será mala. Tendrá malos frenos, mala transmisión. El cuadro será una mierda así, de aluminio y tal. Pero oye, me lleva a donde yo quiero. Ahora voy a echar un traguito ahí, en la fuente. Mirad este merendero al lado de una aldea que hay aquí. Con su farola y todo. Está lloviendo, así que toca ya retirada.